Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a jugarnos la pelea de taberna de la semana, que ha tocado el duelo ardiente Bill. Que dice, llega el duelo ardiente al estilo fuego Bill. Elige un mazo, un poder de héroe y un tesoro. Si vences, los conservará. Vale, esta pelea de taberna es antigua ya. Vale, creo que la cosa es que ayer en el directo que hice, chicos, la gente me dijo que esta era para ellos la peor taberna, ¿vale? Que era un poco abusiva, que era un poco extraña. Yo me acuerdo que esta básicamente nos dan un mazo aleatorio, ¿vale? Y básicamente si vamos ganando no lo quedamos y si no, nos lo van intercambiando por otro. Así que nada, vamos a ver si realmente es tan malo como dicen. Vale, ya hemos... Omu. Esto es duelo, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Me has traído unas cuantas setas, Omu? Hoy solo traigo el poder de la naturaleza. Omu es el traficante de este señor, ¿vale? Este hombre quería pillar seta y no le queda, ¿no? Hoy es día de no drogas, según dice Omu. Bueno, vamos a dejarnos todo, chicos. Yo no sé realmente el poder de lo que hace, ni nada de nada. Agresividad 122. Decisiones, enjambre 67. Vale, inflige 3 puntos de daño a un enemigo o restaura 3 puntos de salud a un personaje amistoso. Pobre, te voy a hacer daño. Ah, ¿puedo hacerlo muchas veces? 2 veces, vale. No hay tiempo que perder. Vamos a hacer 2 de daño, chicos. Vamos a sacar. Si está ya 12, locos. Ah, vale, porque tenemos 20 de salud. ¿Esto qué hace? Vaya mierda, ¿no? Bueno, en verdad, los chetas. Lo que no sé es por qué cogen el hecho 3 veces daño. O sea, 2 veces, el hecho 6. Es que ya, si le puedo hacer 2 veces más poder de héroe, tiro esto y me dan algo para hacer daño, este hombre está muerto. Vale, puede doparlo muchas veces. 2 veces, poder de héroe 2 veces. Nada, que este se nos muere, chicos. Se nos muere. Siguiente turno se nos muere. ¡Hala! Siguiente turno, 2 poderes de héroe y ya está, está muerto. Incluso tengo esto, locos. ¡Vaya mierda! ¿Qué cojones es esto? Ah, no te llega, loco. Te muere. Te mueres antes. Esto es una mierda, chicos. ¿Quién ha creado esto? ¿Quién ha creado esta taberna, loco? Se muere ya. No ha hecho nada. Claro, tío. Se muere, locos. Se muere. Tengo otro para otro poder de héroe de aquí, loco. No tiene sentido ninguno. Ya está, ya hemos ganado. Vaya F, locos. Soy yo el otro y me quejo. Le escribo un correo a Blizzard diciendo, esto es una mierda. Venga, vamos a echarnos otra. Pero la cosa es que me sigo quedando con este poder de héroe, creo. Vale, vamos a echarnos otra, a ver qué pasa. Vale, me dan el sobre, que después tengo bastantes sobres para abrir, ¿vale? También os aviso. Vale, pues voy a echarme una o dos partidas más. Vale, control. Esto va a ser un descojone. Quien empiece antes gana. Que decida la más fuerte. Sí, la más fuerte, la que empiece antes. ¿Qué cojones la más fuerte? Dale, yo la tengo ya aquí mucho daño. Y empiezo yo, locos. O sea que... No sé, ¿quién ha inventado? ¿Un becario? ¿Lo han inventado el becario de Blizzard, chicos de verano? Venga, muérete. Toma. Toma daño. Vale, ya va a poder hacer lo mismo. A no ser que tenga más daño aquí que yo. Pero es que ya tengo ya esto. Es que hemos empezado antes. Si quien empieza antes gana. Esto es estúpido, esta taberna, locos. Pero oye, para completar misiones... Yo me voy a seguir quedando con este mazo. Si este es entre los mejores, ¿no? 2, 3 turnos lo mata. Vale, de momento solo he probado este. Pero vamos, no sé cuántos mazos hay. No hay tiempo que perder.
¡Corre, Homo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre que llega! ¡Ay! ¿Me la ha tirado solo una vez? ¿No se ha dado cuenta de que tiene para tirarlo otra vez? ¡No! ¡No me la ha tirado, loco! ¡Está muy loca! ¡Está muy loca! ¿Por qué está tan loca? ¿Habrá alguna forma de matarlo con esto? Yo creo que no, ¿no? Vale, pues mira. ¡Hala! Y la ha fallado, no la ha leído. Bueno, es que realmente no te lo pone. Dice, poder de héroe, inflige 3 puntos de daño a un enemigo. O restaura 3 puntos de salud a un personaje amistoso. Y también se podía estar curando, ¿vale? Lo voy a estar haciendo es curándose, al menos. No se está curando, me sigue atacando. No sé qué está haciendo. No ha leído su poder de héroe y no ha visto que puede usarlo 2 veces. Y me he pillado esto básicamente porque no me lo puede matar con hechizo y con esto. Vale, pero se muere ya, ¿no? ¡Qué estúpido, chico! What the fuck. Venga, vamos a seguir, loco. Me paso el juego, me paso el juego de este, en este modo. Victoria de tu mazo 38. Sí, 38 por 50.000. ¿Qué cojones? ¿Hay algún mazo mejor que este? Posiblemente habrá alguno. Vamos a echar otra partida, a ver si me toca contra otra cosa, que lo veamos. Vale, contra chamán, instructora corazón ígneo. No tendré piedad. No me gustan las imitaciones. Contempla las artes de mi bosque. Esta no le pilla setas a U, por lo que se ve. Dejarme esto y esto. Prefiero más daño, ¿vale? Pero oye, me lo voy a dejar a ver qué pasa. No sé qué hace el poder de héroe este. Tus armas cuestan un cristal menos. Los jugadores empiezan con 10. ¡Wow! ¡Nice! Poder de héroe, un punto de ataque viento furioso este turno. Cada vez que ataca, que tu héroe ataque, inflige 4 puntos de daño a todos los enemigos. ¿What? ¿Y tiene viento furioso? ¡Me matan 2 turnos, locos! Bueno, tengo la lámpara de Zephyr. No. No sé si iba a ser suficiente. Me mata ya en el siguiente. 4, 5. Sí, me mata ya en el siguiente, locos. What? Me ha dejado 2. A ver. A ver, podría ir con esto. Así a pelo. A ver qué me da. Bueno, va a ser suficiente esto. Si me ha quitado. Vaya hostia, me ha metido, locos. No sé si me es suficiente. 15. Bueno, ¿qué me metía? Me mete mucho, ¿no? Me mata ya, yo creo. Me mata ya, chicos. Da igual lo que he hecho yo con esto. Si me mete un ostión gigantón, me mete 13. Me mete 5 más 1. 5 más 1. Son 2. Claro, me mata. 5, claro, me mata ya. Hace de más, locos. Esto es un abuso, yo creo esto. What the fuck, tío. No se puede hacer nada contra esto. Esto está. Victoria de tu mazo 38, victoria del mazo de tu 20, 45, claro, por Dios. Si lo mata en 2 turnos, macho. Esta en 3 turnos, esta en 2. Esta es la versión mejorada de un loco. Venga, vamos a echarnos una última, ¿vale? A ver si me toca este. Y te dan el arma siempre de inicio, porque es que esta mujer lo ha tenido ya desde el principio. Y encima le pone la 10. No sé qué locura. Voy a echarme una última partida, ¿vale? Y después de aquí abriremos los sobres. ¡Ay! Locura máxima, locos. Quien empiece antes gana, básicamente, ¿no? ¡No! ¡Empieza ella! Perdona, me gana. Pero soy original.
Vaya mierda, si empieza ella, locos. Voy a quitarme todo, a ver si me dan el arma o algo. A ver, me gana ya si tiene el arma, claro. Vaya mierda. Y el arma ese. Bueno, espero que ella tampoco le haya sacado el arma, ¿no? Digo yo. ¡Ah! ¡Viene sola el arma! ¿What? ¿What? ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es, tío? Ya me ha ganado. Me ha ganado. Si me ha ganado ya, ¿qué puedo hacer yo aquí? ¿Qué estúpido es esto, loco? Es que de 20. O sea, primer turno. Y os deja dos, locos. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Esto no tiene sentido ninguno. ¿Esto qué es, tío? Vaya timo. No sirve para nada empezar el segundo. Y os dan el arma todo el rato. ¿Qué hago yo aquí? Si estoy muerto. Vale. Pues nada, vamos a dejar que nos gane y vamos. La caverna más estúpida de la historia, ¿vale? Totalmente, o sea, totalmente cierto. Quien lleve este, ¿vale? Habrá, hay un mazo mejor que este, chico. ¿Hay un héroe mejor que esto en la taberna aquí? El tío se ha quedado flipando. La putada es que ahora me cambian de mazo. Si me enfrento a tan mierda, es imposible ganar. Nada, nada, chicos, no tiene sentido esta taberna, ¿vale? Pero bueno, oye, para echar una risa, victoria de tu mazo 45. Sí, seguramente serán unas cuantas más. Pues nada, chicos, esta es la taberna de la semana. Me estoy quedándome flipando, ¿vale? Ayer teníais razón. Esto es una mierda. Pero bueno, nada, vamos a abrir los sobres. Tengo unos cuantos. Vale, vamos a empezar abriendo esto y acabamos con el de esta expansión. A ver si en las clásicas. Mira, mira, aquí hay una épica. Nada por aquí. Nada por allá. Venga, que yo creo que alguna, algo épico estará por aquí, ¿vale? En alguno de estos mazos, seguro. Estoy casi al 100% seguro. Al 99,9. Nada por allá. Por cierto, estos sobres no sé de qué. Ah, vale, ya sé de qué son, creo. Son de las misiones estas que están saliendo. Bueno, las misiones de la skin que aún ni la he completado. Al final no voy a poder conseguirme. Se me va a olvidar, ¿vale? La skin del druida. No sé si ahora echarme unas cuantas partidas. Vale, me queda jugar 10 partidas con chamán. Qué fucking locura. Vale, aquí hay una ética. Bueno, nada del otro mundo. Joder, yo hace tiempo que no abro ninguna legendaria, locos. ¿Estar aquí? ¡Uy! Ha tardado mucho en abrirse, ¿eh? Esta está endemoniada. Pues no, esta está. Nada, nada, chao. Se la ha quedado pensando el Tito Blizzard. En plan, le metemos aquí un sobre, una carta dorada en este sobre, pero no, no. Bueno, chicos, esta es la pelea de taberna estúpida de la semana, ¿vale? si queréis echar unas partidillas a esta taberna, pues bueno, oye, para, al menos para conseguir el sobre, ¿vale? Y si queréis, oye, si os sale el de chamán, ¿vale? El del arma esta loca, y empezáis vosotros primero, ganáis un montón de turnos, ¿vale? La cosa es que en el momento que os toque contra otro que lleve el arma y empiece primero, estáis muertos. Pero bueno, nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, y nos vemos en próximos vídeos de Hearthstone. ¡Hasta luego!